Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo la revisión, mi reacción, qué salió bien, qué salió mal de los nuevos TV spots o trailers cortos, como les quieren llamar, de Godzilla 2, el rey de los pinches monstruos. Sí, ya salieron nuevos avances que nos muestran un poquito más de escenas o de metraje, como se le llama, de los que nos importan, los kaijus, los monstruos y Godzilla, que es lo que más nos interesa, aunque también nos muestran un poco de la historia y algunos problemillas de actuaciones que si se notan desde los trailers, desde los avances, ya valió Mauser, ¿eh? Porque desde el pasado trailer yo dije, ching, la actuación se ve chafa, güey. Y eso no me gusta, y pues parece que va por ese lado la película, se ve como no con la mejor actuación, y bueno, lo que me importa son los monstruos, pero no crean que van a aparecer todo el tiempo, si no es una película de eso, no, los principales siempre son los humanos, después de todo. Pero bueno, vamos a revisar estos avances, que de hecho son tres distintos, con metraje algunos más nuevos que otros. Esto es un material que ya hemos visto en otros avances, pero sin duda es interesante, aunque aún falta algo para el estreno de la película, que llega hasta mayo. Bueno, no falta tanto, bueno, no es tanto, yo pensé que sí, en mayo no falta tanto tiempo, después de todo. Y bueno, vamos a checar los chingosísimos avances, a ver qué tal nos muestran. De hecho, es chistoso que ya empiezan a nombrar a los kaijus, como para que la gente los reconozca, ¿no? Y bueno, inicia así. ¡Puf! Explosión chingosísima, que este, no sé si es Rodan, no, debe ser Ghidorah. Esto debe ser Ghidorah, este es Mothra. Este es metraje que ya habíamos visto antes. Aquí está Rodan saliendo del Popocatépetl. Chingosísimo, que es mexicano nuestro Rodan. Y bueno, eso es cuando sale Godzilla, que esta escena, fíjese que me recuerda mucho a la horrible versión de Godzilla del 98. No sé por qué me recuerda, pero ya esto no me lo recuerda. Este Godzilla está bastante chingón, debo decir. Y la espalda que le brilla azul, bastante perrona. La actuación de ese güey es terrible, dice Godzilla. Y esta escena en específico es nueva. Esta es una de las cabezas de Ghidorah y se está peleando con Godzilla. Pareciera que Godzilla ya le prensó una jeta, una cabeza, y lo está apretando. Miren, acá está Godzilla. Entonces esa cabeza que vimos ahorita fue de Ghidorah. Parecería que Godzilla lo agarró y le quizás hasta le trona una mendiga cabeza. Lo mata una cabeza y ya está atacando esta otra parte. Me imagino que esto ya es exactamente partes de la batalla ya final, o última parte de la batalla. Porque se ve incluso hasta diferente el metraje. Este no lo habíamos visto. Esto es totalmente nuevo. Y pues se ve bastante chido. Esto, ese frame de 2 microsegundos es lo nuevo que sale prácticamente. Bueno, este ya lo hemos visto. Que este es King Ghidorah. No sé si va a pelearse con Rodan aquí a México. Quizás sí. También esta escena es nueva. Cuando sale King Ghidorah. Se ve muy poquito, se ve muy borroso. Pero bueno, es nueva. ¿Y dicen qué? ¿Qué dices? Es lo que les digo de las actuaciones, que están diciendo, ¿cómo se llaman? ¿Ghidorah? Y le dice esta que es japonesa, Ghidorah. Pero que en inglés lo pronuncian Ghidorah. Y es, yo lo conozco en México con los doblajes como Ghidorah. Y la japonesa les corrige, le dice, es Ghidorah. Ghidorah. Entonces cada quien lo pronuncia diferente, pronunciar en inglés es Ghidorah. En español es Ghidorah. Y en japonés es Ghidorah. Es un poco más alargado. Como sea, el pinche monstruo de las tres cabezas, que aquí hizo toda escena diferente, esta es nueva. También no la habíamos visto, me imagino que es cuando va a enfrentarse ya con Godzilla en medio de la ciudad, ¿no? Sí, es esta escena, miren. Esto no lo habíamos visto, lo habíamos visto cuando salen corriendo, pero no el pre, antes de dicha escena. Esto sí es totalmente nueva, se ve bastante chingona. Un poquito de lejos, ¿no? Pero, digo, sí se chicle y pega. Y luego, esto de las actuaciones sí se me hace tan jodido. Y desde ya me lo estoy imaginando que la película va a tener muy mala calidad en cuanto a actuaciones. Y eso me jode un poco el hype por la película. Porque sí, no creen que los monstruos van a salir tanto. O sea, la historia se basa más en estos personajes, en los humanos. Y ¿cómo creen que va a trabajar él para nosotros? O sea, ya sale una escena de Godzilla. Sí. Ah, sale el 71 de mayo. Entonces todavía falta un chingo, 2 meses. Aquí está el ojo, que es el ojo de Godzilla, me imagino. Un ojo que sea Ghidorah. Y esta es la chiconcísima niña de Stranger Things, Eleven. Aquí me pareció interesante que en el tráiler le quitan el audio y dejan solamente un sonido como de ruido. Y todo el mundo checando su celular, ¿no? Y checando su computadora para ver si se le ha ido el audio, ¿no? Como me pasó a mí.
No, simplemente le quitan el audio como para darle un poco más de intensidad al avance, ¿no? Aquí está, estas escenas sí son nuevas. Todo este metraje que está atacando, no sé qué atacó ahí. No sé quién fue que atacó. A ver, déjame checar. Va a trabajar para nosotros. Dice, esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto. Esto es diferente, es un ataque de Ghidorah, ven que es eléctrico. Esto no es el mismo ataque, esto es otra situación, segurito. Aquí se vemos, este es Mothra, ¿y por qué está Rodan? ¿Se irán a pelear? Todavía no queda claro cómo van a ser los combates y quién está del lado de Godzilla y quién no. No sé cómo va a estar el borlote, pero aquí por lo menos está Mothra, está atacando a Rodan. Aquí está la niña Stranger Things, que ya nos spoilearon toda la historia, ¿eh? Desde el primer tráiler ya nos habían spoileado toda la historia de que la profesora es la que libera a los titanes en contra de todos los demás y los pone a pelear para hacer una nueva subsistencia del planeta. Haz de cuenta que es la Thanos. La del conjuro es la Thanos y traiciona a todas las agencias, liberando a todos los monstruos en favor de la destrucción masiva. Y la hija chilla, mamá, ¿por qué? Así es la historia. Y aquí se ve una pata. Si es una pata, eso no es Godzilla, ¿no? Supongo que debe ser Godzilla, porque nada más tiene una patata así. Aunque esa pata es de fuego. Hay un Godzilla de fuego. ¿Será otro Godzilla? ¿Tendríamos dos Godzillas? No lo sé. Y bueno, aquí está Mothra cuando se transforma en Super Saiyajin. Rodan, que le están disparando. Eso es cuando recién sale rodando. Esta sí está de no mames. Se ve perrísimo. Se ve que a Godzilla lo tumbó Ghidorah. Está tirado, fíjense, está en el piso todo tirado. Entonces le va a aventar encima Ghidorah, y pues le hace un pinche kamehameha del hocico el Godzilla, y justo muy parecido al que hizo en la película anterior. Se ve bastante chido. Pinche rayo, se ve perrísimo. Esta escena no la habíamos visto, es totalmente nueva. Y se ve pues bastante chida, debo decir. Lo del niño mexicano que va a volar a la fregada, ya la habíamos visto, se ve chafísima. Desde la tarde del anterior se ve chafísima. Este metraje no tiene mouse. Es lo que no me gusta, que tiene muchos problemas de calidad. Y bueno, este es Godzilla. Entonces, Godzilla, ¿cómo es que está en la lava? Y después está en hielo. No entiendo. O hay dos Godzillas. A ver, expertos en kaijus. Porque en la primera película decían que había muerto uno. Y este Godzilla es la siguiente generación. No era el mismo. Este es el más... El Godzilla azul es más pequeño. Existió antes. O sea, dejaron camino para hacer precuelas. Pero esas son secuelas. Y este Godzilla, ¿por qué está como en una lava? ¿Es antes o después? ¿O queda medio derrotado cuando se enfrenta a Rodan? No lo entiendo. Pero aquí está el chingosísimo este güey, que es el de Gojira, ¿no? Que lo identifica y lo está viendo. Entonces, estas escenas nuevas sí me confunden un poco de por qué se ve después Godzilla con lava y no es el azul. No, ¿es el mismo? ¿No es el mismo? No lo sé. Ay, cabrón, ya me estoy saliendo. Aquí hay una escena que se ve girando. Este es Rodan. Es cuando atacan los helicópteros y se los chinga, okay. Los aviones y se los chinga, ok. Esta se ve perrísima. Esto es como un Ghidorah va y ataca una ciudad y es cuando ya llega Godzilla y llega a detenerlo. Esto es antes de que llegue Godzilla y le dan su Mauser a una ciudad completa. Hace un impact trueno, güey. Y se ve bien perro, la verdad. Se ve muy chingón. Y güey se dice, esto es un desmadre. Prácticamente es lo que dice. Pero la actuación es, Dios, se ve terrible. Terrible, y esto sí se ve muy chido. Godzilla, el rey de los monstruos. Ve el trailer completo en YouTube. Y no es cierto, nomás está un pinche trailer. No ha sacado nuevos. ¿Para qué se hacen mensos? No ha sacado nuevos trailers. Y bueno, ese es uno, vamos a ver otro más. Este es el segundo TV spot. El TV spot 6, el 7, son 8 TV spots, este es el 7. Este es muy parecido al trailer 2. Y aquí es cuando la mamá, es lo que les digo, ella les dice, ¿saben qué, güeyes? Pues es que el destino de la Tierra era sufrir esta cantidad de ataques, y pues yo los liberé, y pues ni modo, y se chingan. Es lo que les dice. Ella es la culpable de que estos monstruos se hayan liberado. No sé si ella trabaje para la otra compañía, que es contraria a Monarch, o estaba bien pinche loca, no lo sabemos, pero ella termina liberando a todos los monstruos. Dice, algún día ustedes entenderán. ¿Entenderán qué babosa? Vas a matar un montón de gente liberando a todos los pinches monstruos. Por suerte, ojalá y me perdonen, dice. Por suerte Godzilla está aquí para arreglarlo todo, ¿no? Si no, vale a Mauser. ¡Corran! ¿No? Y ella activa los controles. Y aquí se ve cuando sale Rodan en Mexico City. Dice, debe haber otro camino, dice esta Eleven, ¿no?
Que esa escena también es nueva, pero no hay otro camino, mija. Tu madre, loca, liberó a todos los pinches monstruos, pues, ¿qué quieres que hagamos, no? Y esta escena también es nueva. Me imagino que este güey trabaja para la contraparte. Bueno, se supone que trabaja en Monarch, ¿no? Me imagino que hay una compañía, o corren los rumores de la historia, que hay una compañía contraria que quería hacer esta situación. Y sabe qué dijo Eleven, ¿no? Tenemos que buscar cómo detenerlos. Mothra, aquí está. Lo siento, dice. Tú eres un monstruo, mamá, te odio. Así le dice. Porque sí, de hecho es un monstruo porque liberó a todos los pinches monstruos, pues sí. Y liberó a todos, es su culpa. Ay, no mames, se lo va a tragar. Eso sí es nuevo. ¡Oh, sí se lo traga! ¡Dios! Eso lo quería ver en el cine. Ya me lo arruinaron. Y el mismo comentario, esto está muy jodido. Godzilla. ¡Godzuki! Que aquí sale, es cuando recién aparece. Me imagino que va a ser épico. Y de vuelta nos van a aplicar la misma, ¿eh? Godzilla no sale sino hasta el final de la película, casi. Así que váyanse preparando con esa idea. No sale mucho tiempo Godzilla. Sale hasta el final que se les presenta a estos güeyes, ¿no? Y esa misma escena ya la habíamos visto. Lo del volcán también ya la habíamos visto. Esto sí, no lo habíamos visto, ¿no? De Godzilla así de pie. Y hay avioncitos ahí volando. Está gigantesco. ¿Cómo va a competir con King Kong? King Kong no está tan grande. No lo sé. Y bueno, la batalla. Godzilla, rey de los monstruos. Vete completo ahora. Y ya es todo lo que dice. Este casi no tiene nuevo metraje. Pero el siguiente sí tiene metraje nuevo. Esta escena, para empezar, es nueva. Que es esta nave con la cual van a atacar a Rodan. Y aquí nos impresionan los nombres. Porque luego hay mucha gente. Y es entendible. No todos saben los nombres de los pinches callos o de los monstruos. Y no o no han visto esa película clásica de los 70s, 80s, no sé cuándo, de 60s. La clásica donde salen todos estos callos. Que está muy chida, la verdad está súper chafita para hoy en día, pero me gusta mucho la calidad de los efectos clásicos japoneses. Y pues los personajes no todo el mundo los conoce, entonces está bien que en estos trailers estén mostrando los nombres para que el público cuando vaya a ver la película tenga un poco más de concepto de quiénes diablos son. Entonces está bien. Rodan, Ghidorah, ¿no? Que Ghidorah está bien perro. Ya le quitaron el King Ghidorah, no es King, que es nomás Ghidorah, le quitaron el rey. Mothra, que aquí es cuando se transforma, me imagino. No se ven ni madres. ¿Quiénes son ellos? Dice. Están por todas partes, dice la de la forma del agua. Y así, y Eleven decide, ah, no mames, se viene el polvo. Me meto. Es que confían, qué confianza, ¿no? Y aquí, esta escena es nueva, por cierto. Estos van corriendo y se cae. Y no sé qué le va a pasar. ¿Y este güey qué dice? Es que las actuaciones se ven terribles. Y son segundos y se ven jodidas. Quizás por eso no han sacado tantos trailers. Para que no nos demos cuenta de lo jodido mal que están las actuaciones. Y esto es el final. Así estoy seguro. Apuesten lo que quieran. Ese es el final de Eleven ya sonriendo. Porque Godzilla le dio en su Mauser a King Ghidorah. Y ya ganó. Y Eleven está feliz. Es el final. ¿Cuánto? Aquí cuando agarran a Godzilla. Pero ¿por qué hay dos Godzillas en la lava? Hay dos Godzilla. Ese es el Godzilla que está en la lava que vimos en el trailer anterior. En el teaser anterior. Y que lo encuentra el güey este. El que conocía originalmente al Godzilla anterior. ¿Por qué lo encuentra en una parte de lava? O sea, ¿hay dos Godzillas? No estaría chingón eso. Y luego, aquí sale del agua, que eso me recuerda muchísimo a la película de 98. Malos recuerdos. Y dice, oh Dios mío. ¡Godzuki! Está bien perro, no mames, me da miedo. Me da miedo, pero está chingón. Está bien perro. ¡No mames! Está bien perro. La verdad está muy chido. Sí, oh sí, perfecto, confiemos. Vamos por una cerveza. Ay, Dios. Va a estar bien jodida. Me recuerda a Megalodón. Y eso está culero. Porque las actuaciones eran jodidísimas en Megalodón. Y es de la misma compañía. Lo peor del caso. Y esta escena está bien perra, por cierto. Eso sí, por lo menos en cuanto a monstruos y efectos está mucho mejor. Pero en actuaciones parece Megalodón. Y dice, solamente uno será el que conquiste. O el que llevará todo, ¿no? Only one will rule. Y sí, va a ser pues Godzilla. Evidentemente ya nos spoilearon. Porque pues va a pelear con King Kong. Ya grabaron la película. De hecho acaban de confirmar que la acaban de terminar de filmar. Y ya, pues este es prácticamente los avances. Tomé algunos screenshots de las escenas más importantes, creo yo, que nos mostraron. Que la primera es esta, donde se enfrenta con Ghidorah.
Y al principio se ve como la cara de Ghidorah de, ah, no mames, de que me está matando, ¿no? Entonces me imagino que aquí ya le hizo algo, ya le mató dos o tres. Para poder matar a Ghidorah tienes que encargarte de que no tenga las tres cabezas. Entonces tienes que matarle dos cabezas y dejar solo uno para que sea un combate más, pues más sencillo. Lo haría Godzilla. Y se ve como que le mata una cabeza y otra cabeza y ya nada más queda con una sola para enfrentarlo. Entonces eso va a estar chido. Esta escena nos prácticamente nos mostró la parte de la batalla final. Y bueno, aquí también se ve Ghidorah que ni se ve ni madres, porque cuando está el humo ahí se alcanzan a ver las cabezas, las tres. Que esto me imagino que es un ataque previo de la ciudad que vimos cuando hace la electricidad. Esta escena es antes también. Después de que este Ghidorah está destruyendo la ciudad, se va a llega Godzilla a enfrentarse con él. Entonces esta es una parte de antes del enfrentamiento. Lo del ataque de Ghidorah que tumba a Godzilla y se le cae encima y este le responde con la ráfaga de energía. Está bien perra, que va a durar 2 segundos en pantalla, pero no importa, valdrá la pena, se ve muy chingón. Esa es la escena pre, antes de que llegue Godzilla. Oh, ahí está Godzilla, no. No sé si esa cosa que está ahí de pie es Godzilla. ¿Podría ser? Sí, va a ser Godzilla. Entonces aquí estos se están enfrentando. Ahí está Godzilla a un lado, fíjense, de Ghidorah. Ahí está de pie, fíjense. Yo pensé que era antes, pero no. Ahí está Godzilla, se ve chiquito comparado con el otro cabrón, está gigantesco. Pero está haciendo un ataque eléctrico y ahí está Godzilla de pie para enfrentársele. Se ve muy pequeño desde mi punto de vista, pero bueno, sí es Godzilla. Y bueno, aquí están ya de cerca. Ya la hemos visto cuando se lo va a enfrentar. Y sí, yo también Godzilla me le chingaría dos cabezas y me chingo después en la última. Señor Godzilla, chingosísimo. Y bueno, que le están poniendo los nombres a los personajes, a los kaijus, está bien, digo, la gente los tiene que reconocer. Y si no están muy metidos viendo información y nada, al menos si ven un TV spot o un avance como este, sabrán cómo se llaman los pinches monstruos. Pues por lo menos de algo servirá, que aquí ni mota ni se ve, pero bueno. Y bueno, al final ya Godzilla, chingosísimo, los ojos, se ve perrísimo. Ya de hecho ya empezaron a sacar los juguetes, están bastante chidos, pero no han llegado en todos lados. Hace poquito fui a buscarlos y no han salido ni los de NECA, ni los de las demás compañías. No las han surtido. Deberán surtirlos ya porque no falta tanto tiempo. Y ya los quiero. Y bueno, muchachos, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de estos avances. ¿Qué opinan de este nuevo material? Creo que tiene escenas buenas de los monstruos. Es lo que más me importa. Lo que sí le da un bajón de calidad terrible es las actuaciones. Y eso que no hemos visto nada. O sea, los trailers te demuestran la baja calidad de actuaciones y eso está jodido. Quiere decir que la película va a sufrir mucho de este elemento. Y eso es lamentable. Pero bueno, con que tenga algunas pelas chingonas, se podrá salvar el asunto. Probablemente. Que es lo que nos importa, los monstruos. Después de todas las actuaciones, pues no. Aunque realmente es la base de la trama y de la historia. Pero ya qué. Espero no estén tan jodidas como se ven o se dan a aparecer aquí en los trailers. Esperemos que no. Y bueno, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les gustaron las nuevas escenas? ¿Les gusta la calidad de los monstruos? ¿Los efectos? Creo que se ve muy bien. Todo en cuanto hermoso diseño de los personajes. Todo eso está muy, muy bien. Donde la cagan se ve es en el problema de la actuación. Y bueno, la historia pues está interesante. Que la mamá es una malosona y que decidió liberar a todos los monstruos. Pues me parece una idea pues bastante chida. Entonces me parece bien. Y vamos a ver qué tal nos presentan en la escena post créditos de esta película. Porque nos quieren, tienen que conectarla con Kong, con King Kong. Porque ya terminaron de grabar la otra película. Y tiene que haber un teaser definitivamente al final de los trailers. Al final de los créditos en la película. Pero bueno, ya cuando la vea les diré. Igual comentaba al respecto todo lo que quieren saber. Lo que quieren comentar más bien aquí en los respectivos pues comentarios. Y bueno, ya saben muchachos, si no están suscritos, pues suscríbanse. Si no, el pinche Godzilla les va a meter una ráfaga de energía como a Ghidorah. No, no es cierto. Suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal. Que hay videos todos los días, hay distintas cosas, ya sea una revisión de trailers, como en este caso un top especial, un que salió mal. Entonces, siempre contenido distinto, variado a distintas horas, ya sea en la madrugada, a las 3 de la tarde, 8 o 9 de la noche. Y bueno, como subo muchos videos, aunque tengas la campanita activada, pasará que YouTube no te avisará. Por lo cual, les recomiendo que se metan a estas distintas horas o a cuando tú puedas, para que no te pierdas ninguno de los contenidos y estés al día de lo que se va subiendo. Y bueno, muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste y fue atorado, ayúdanos a tu chingosísimo like y compartiéndolo donde quieras compartirlo, en tu Facebook, en tu Twitter, en tus grupos de WhatsApp, en tu Instagram, que de por cierto ya tengo Instagram. Síganme como Critics Eye Oficial, Critics Eye Oficial en Instagram.
Instagram. Y bueno, también gracias por compartirlo con tus amigos, con tus primos, con tu mamá, con tu abuelita, con tus compañeros de la escuela, recomendando el canal, como quieras compartirlo o con quien quieras. Eso se agradece mucho porque así, bueno, crece más rápido esta comunidad de Creekside, cosa que pues se les agradece. Y bueno, puedes hacer más promociones. Sigue siempre el Facebook de Creekside. Estoy constantemente regalando algunos códigos de consolas, de juegos de consola, de Steam, ya sea PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, con alguna dinámica sencilla que los voy a estar haciendo próximamente también con los seguidores de Instagram. También voy a hacer algunas dinámicas para que estén al pendiente. Pero bueno, también en el Facebook se publican noticias, trailers y todas las novedades que van saliendo, además de que regalo pases para premisas anticipadas que ahorita estoy dando de La Maldición de la Llorona para los que son de Guadalajara, quieran verla una semana antes prácticamente. Estoy regalando pases. También voy a regalar de Godzilla, de esta película. Y bueno, de Detective Pikachu también. Y de muchas otras películas más. Remake de Chucky y otras. Que las puedes ver antes que todos los demás. ¿Quién más te da esto? Nadie. Lamentablemente solo estoy en Guadalajara. Ya que tenga 1,000,000 de suscriptores, hablamos y les regalo para otras partes. Mientras no puedo hacer nada, lamentablemente. Y bueno, por eso les pido que le recomienden el canal. Y bueno, siempre chequen siempre el Facebook. Habrá cosas que valdrán la pena y serán de su agrado, definitivamente. Y bueno, ya nada más por último, falta agradecerle a los que están apoyando en Patreon, en PayPal, muchas gracias. Si tú quieres apoyar de esta manera, están los links en la descripción de este video. En PayPal puedes apoyar de la cantidad que tú quieras, de hecho pues te puedes dejar un mensaje comentando al respecto ahí en PayPal. Y bueno, también en Patreon puedes apoyar desde $1 hasta $5, cosa que también saben que ayuda mucho a seguir adelante con contenido así, con promos. Si tú quieres apoyar pero no tienes lana o presupuesto, no te preocupes, siempre está la manera que puedes hacerlo, que no te cuesta absolutamente nada, que es viendo los comerciales que salgan durante los videos. Al ver estos completos, no cortarlos, es la mejor manera en la que puedes apoyar a que siga haciendo también videos y promociones, todo este tipo de cosas. Esto no nomás aplica a mí, aplica para cualquier creador de contenido, porque gracias a estos comerciales, bueno, se gana todo el dinero, la feria, la lana, el apoyo pues para seguir haciendo todo este contenido. Si te gustan los demás videos de alguien más, de algún youtuber en específico, si quieres que siga haciendo los videos, la mejor manera que lo puedes apoyar es viendo los comerciales. Realmente es un gran apoyo y realmente pues se agradece. Y bueno, muchachos, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. Coméntenme qué opinan de Gochuki, de Godzilla. Díganme en los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima entrega. Project Barrage!